Si es que esto no puede ser. Tengo que estar en todo, de verdad, ¿eh? Dígale a Antúnez que pase, por favor. Con permiso, señor ministro, ¿me llamaba? Antúnez, he estado revisando unos expedientes que estaban abiertos y resulta que un tal Miguel de Cervantes Saavedra tiene pendiente una declaración de la renta. Miguel de Cervantes... Y, por lo que he podido comprobar, estamos hablando de una cantidad muy importante, Antúnez. Perdón, señor ministro, con el debido respeto, pero eso ha debido ya prescribir, porque claro, debemos estar hablando de finales del siglo XVI o principios del XVII. Concretamente, la renta de 1615, no la declaró. Hay que buscarle y que pague lo que debe. Ya, pero no podemos buscarle, digamos, no podemos encontrarlo. Si no lo han encontrado ni siquiera en el convento de las Descalzas, que es donde lo... Cuando... Sí podemos encontrarle y obligarle a pagar lo que debe. Hay un modo de hacerlo. El Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo. Antúnez, este es el Ministerio del Tiempo. Es uno de los mayores secretos del gobierno. A lo largo de estas galerías se encuentran las puertas del tiempo. A través de ellas podemos viajar al pasado de todos los reinados españoles. Usted me toma por gilipuertas, ¿no? Hay que ver lo que tienen ustedes que aprender todavía, Antúnez. Mire, mejor viajo yo solo, ¿eh? Me voy al reinado de Felipe III, siglo XVI. Voy a recaudar en el año 1615. ¿Pues ha ido este hombre sin un bocadillo para el camino ni nada? Buenas tardes. ¿Pero usted quién es? La Hacienda Pública. ¿Y usted qué se cree? Usted escribe El Quijote, vende millones y millones de ejemplares, se traducen a todos los idiomas y no declara las ganancias. Oiga, 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 señor Cervantes, los autónomos también pagan. Mire, no sé quién se esconde detrás de estos extraños ropajes y mucho menos sé de qué me habla vuesa merced. Le hablo del impuesto de cuyo nombre no quiere acordarse, el IRPF. Mire, vamos a hacer una cosa. Le voy a perdonar los intereses de los últimos 400 años. Usted simplemente ingrese 5 millones de euros en el erario público y todos contentos. ¿Euros? ¿Qué son euros? No se haga usted el tonto conmigo, por favor, ¿eh? Que soy Montoro, ministro de Hacienda, no un molino de viento. Oiga, le ruego me deje tranquilo. No entiendo absolutamente nada de lo que me dice. Don Miguel, le doy 2 días. Volveré a por el cheque, 5 millones de euros. Le presente usted sus respetos a Dulcinea. Buenas tardes. Necesito un chupito de bálsamo de fierabrás. Me debo estar volviendo loco. El Ministerio del Tiempo. El tiempo es lo que es. Y para Hacienda el tiempo es oro.